Good night, everybody. If I'm here, just wait for a moment, please, guys. Okay, I have to do this. Just let me see something. Mr. Serrano, yeah. Mr. Lindell. Mr. Vinel Rivera. Okay. So, good evening. So sorry. I appreciate your punctuality because I think that today will be at 8 o'clock, and I think that I won't find anybody here. But it's okay. On me, you are before the time. Nice to meet you. Buenas noches. Un placer conocerlos a todos. No pensé que fueran a ser tan puntuales. Buenas noches. Perdonen mi introducción en inglés. Es la costumbre. Buenas noches. Un placer saludarlos. Qué bueno que ya están aquí con una puntualidad japonesa. Dicen que si estás 5 minutos antes, estás a tiempo. Si estás a tiempo, ya estás tarde, dicen los japoneses. Así es que interesante. Yo dije, no encontraré a nadie, pero es un placer saludarlos y verlos ya aquí con puntualidad y con deseo de poder aprender un nuevo idioma. Bueno, buenas noches. Una vez más, buenas noches a todos. Esperaré unos 2-3 minutos para que se conecten algunos y luego pues daremos inicio. Bienvenidos a los que se van incorporando. Este grupo sí me salió puntual. Espero que así sean todo y cada noche. Me asusta su puntualidad, pero me reta también, señores, damas y caballeros, señoritas. Veamos. Estaba pensando cuando los vi si me equivoqué de grupo, porque yo ya están demasiados. Me equivoqué de grupo, pero veo que no. Estaba, por eso me puse a revisar algunos nombres y sí, ya veo pues, que son los que están en mi listado. Bien, son las 8 en punto. Tenemos 1 o 2 minutos más. Luego, pues, pasaré lista y luego, pues, pasaré a allá lo que es el desarrollo de la clase y de la presentación y todo lo que hay agendado para esta noche. Bienvenido, Nelson. Todos, Sandra, William, Javier, Carla, Edgardo, Francisco, Josué, Milton, Delmi. Espero no se me haya quedado ninguno, los que están ahorita. Bien. Vamos a... Let me see. We are online. We are online. Yeah. Online, Mr. Olmedo. Bien, haciendo honor a su puntualidad, vamos a dar inicio. Primero que nada, voy a pasar lista.
Y ya luego voy a dar las explicaciones del caso, de cómo se desarrolló el curso, pero para que nos vayamos acostumbrando, lo primero que hacemos es pasar lista. Ok, así que buenas noches, bienvenidos a todos. Bienvenidos al Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. En este caso, pues, auspiciado por el INSAFOR y brindado por Inglés Corporativo, Regal Corporation. Este es el primer módulo. Y como les explico, lo primero que vamos a hacer es pasar listas. Es que, por favor, cuando pase lista, me dice present o I'm here. Y, por favor, también, como regla, el INSAFOR solicita que usted tenga su cámara encendida, porque puede pensar que está poniendo a su sobrino a aprender inglés, o a su tío, que quizás ha puesto solo el nombre y que está poniendo quizás a otra persona a aprender inglés. Entonces, pues empezaremos con esto. Bien, veamos. Ángel Balmore Aguilar García. Boris Concepción Alvarenga. Brenda Raquel Reyes. Delmi Noemí Rivas Carballo. Present. Very good. Edgardo Alfredo Serrano Santa María. Present. Thank you. Elizabeth del Carmen Martínez Méndez. Francisco Eduardo Larín Pineda. I'm here, teacher. Very good. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Present. I am here. Okay, very good. Let me see something. Hacer algo que acostumbro a hacer. Okay. Veamos. Gloria Evelyn Vázquez Pérez. José Nelson Ruiz Moreno. José Vladimir Alvarenga Velázquez. Present. Okay. José Samuel Reyes Castro. Present. Okay. Julio Albert Gómez Martínez. No. Carla María Beatriz Arana de Vargas. Present, okay. I'm here. Thank you. Marcos Antonio Melgar Pérez. No, he's not here. Milton Hernández Sola. Present. Okay. Porfa Lizeth Barrera Payés. No. No. Sandra Patricia Marroquín Loaiz, creo que sí se pronuncia. Correcto, present. Ok. Víctor Manuel Olmedo Hernández. Present. Very good. Williams Mauricio Vindel Retana. I mean, tiene apagado el micrófono, Williams. Por eso no le escuchamos el present. Tiene apagado el micrófono. Present, teacher. Ah, ok, right now, yeah. Thank you. Seamos Ángela Yasmina Medina. No, no here. Seamos. Okay. Sorry. Seamos. Julio Albert Gómez Martínez. Ok. Creo que los he mencionado a todos ahorita. Corríjanme si me hace falta alguien. No. Ok. Bien. Bueno, para quizás tener pocas interrupciones, ahorita voy a desactivar el audio de todos, para que me puedan escuchar mejor. Bien, como les dije ya una vez más, bienvenidos a, pues, el programa de inglés para el trabajo.
de las primeras cosas que tengo que hacer es presentarme con ustedes para que usted vea pues que el que le está dando clases a saber quién es, por lo menos siquiera sepa un poco del currículum. Ahorita les comparto un poco, espero me confirman si pueden ver. Veamos. El curso es In English for Work Program o Inglés para el Trabajo, Programa de Inglés para el Trabajo. Este es el módulo básico nivel, número uno. Mi nombre es Carlos Alexander Najarro Cruz. ¿Okay? Esta es mi formación académica. Tengo pues terminando un máster universitario en tecnologías educativas y competencias digitales. Tengo una licenciatura en educación con especialidad en el idioma inglés. Tengo capacitaciones en servicio y atención al cliente, como ser buen facilitador, estrategias de enseñanza de primer y segundo ciclo, diplomado en filosofía para niños y jóvenes, entre otros. Mi experiencia laboral, he sido profesor de inglés en el Centro en Naciones Unidas, se conoce, CENO, maestro en los cursos libres de inglés de la Universidad Pedagógica del Salvador, profesor de Language Art en ABC Bilingual School, profesor de inglés en el Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno, uno que está por acá cerca, y actualmente pues tengo la función de estar de director en dicho liceo. Esa es mi formación, para que vea que pues alguna experiencia manejo y poseo en el área. Luego vamos a pasar a lo que es pues los requerimientos. Una vez más, bienvenidos. De mi parte estoy muy contento. Espero pues que puedan aprender, pero también que no se vayan a aburrir. Siempre ha sido uno de mis lemas. Que disfrute la enseñanza, que entienda que los idiomas es algo fantástico. Yo estoy más adelante, cuando termine algo que tengo que hacer, quiero aprender algunos más, pero por el momento pues solo hablo inglés. Pero es fantástico. Aún así, pues usted está en un curso que de alguna forma es una beca para el INSAFOR, por lo tanto hay algunos requisitos o requerimientos que yo debo de cumplir. El primero de ellos es, por favor, esto es primera sesión, entonces en su caso pues lo vamos a ir corrigiendo, pero es tener el nombre completo al conectarse a la plataforma. Es decir, por ejemplo, yo estoy viendo el caso de Carla y Carla debe de ponerse su nombre completo. ¿Por qué? Porque de esa manera INSAFOR lo va a registrar. Entonces, para que lo vayamos tomando en futuras sesiones, pues poner el nombre completo y de hecho debe de ser conforme a cómo está en su DUI. Digamos, si usted hace una semana que se inscribió o estaba soltera y hoy se casó, pues, o ayer se casó, pues ya necesita poner como lo tenía antes en el DUI. Y no, ya hoy, mire, ya soy casada, sí, pero su registro se dio conforme a, pues, a cómo está en el DUI. En el caso de oyentes, que no sé si ya ingresó Yasmina, creo, en el caso de oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Luego, cámara encendida durante toda la sesión. Esto no es algo que mire el profesor cómo viene, no. Es algo, son requerimientos básicos que está exigiendo o que pide el INSAFOR y que audita. Que pide, mire, por favor, esto es algo que pide el INSAFOR y pues es algo que debemos de cumplir, ¿no? Luego, minimizar el sonido ambiente lo más posible y una participación activa. Yo les pido, por favor, si van a querer aprender inglés, pues háblenlo. Yo siempre hago la broma que no va a andar así como cuando está esperando a alguien en el aeropuerto con una página. Welcome, Mr. I don't know. I mean, usted tiene que al menos decir. Una autora del libro menciona que dice que alguien, si tiene hambre en Estados Unidos, dice, lo importante es aprender vocabulario. Tal vez usted no sepa estructurar I would like to eat a hamburger, pero aunque sea ya por lo menos siquiera puede decir hamburger y así, hamburger, hamburger. Entonces ya la gente, aunque sea, va a saber que usted quiere comer una hamburguesa. Entonces, por eso es necesaria su participación activa para que usted me diga, mire, profesor, qué chivo, yo aprendí a llenar todo el manual, contesté todas las preguntas, saqué 100, pero yo le voy a decir, hable. Ah, no, profesor, ahí sí no, fíjese, yo, como dice la gente, yo lo puedo escribir y lo puedo entender, háblelo. Ah, no, fíjese que esa parte es la que más me cuesta, pero por eso estamos acá, ¿ok? Así es que, por favor, vaya quitándose el miedo.
Luego también están entre los requerimientos la asistencia al 100% de las clases. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Desde ya les suplico, por experiencia, este sería casi mi, ¿qué? Sexto curso con inglés corporativo, pero ya vengo de andar, perdónenme la expresión en español, ruleteando en algunas otras empresas. Aunque a nivel virtual solo he estado con dos, pero espero a veces que... Y ya me ha pasado que cuando le pregunto a alguien, mire, fulano de tal, contésteme algo, y pues solo se ve el oscuro y el nombre. Yo asumo que está ahí, pero a ver si se durmió, está ocupado, o quizás en el peor de los casos fue al baño porque tenía una excesiva necesidad y pues ya no está ahí. Entonces, por eso es que la asistencia no solo es al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa y estar en ella, estar presente en cuerpo y no solo en espíritu, por favor. La asistencia se toma en tres ocasiones. Ya lo hicimos la primera vez a las 8, luego a las 9 y luego a las 9:55 p.m. 9:50 a veces depende de cómo esté. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o, presente o present y tener cámara encendida. Ya hay sesiones de uno a uno. De hecho, el día de hoy, ya le voy a decir a quién le toca, porque ahorita no acuerdo, pero ya le mencionaré a quién le toca. Todos los días hay sesiones de 10 minutos para que usted aproveche, usted pregunte y podamos apoyarle al finalizar de cada clase. Eso quiere decir que de los 21 que están acá, 20 se pueden ir a la cama todos los días a las 10, sin antes haber hecho sus ejercicios, y uno de ellos se queda conmigo hasta las 10:10. Respete, yo sé que a veces salen dudas y después usted podría decir no pude estar. Si usted negocia con alguien antes de poder cambiar, decir, mire, fíjese que yo no puedo estar el martes, pero Carla me dice no puedo estar el martes, pero ya hablé con Sandra y ella puede estar y yo me voy a quedar, puede hacerlo con toda facilidad, solo que me lo informa antes, ¿ok? Permisos no disponibles, y esta no es algo que yo pueda decidir, ¿no? Esto es algo que ya el INSAFOR ha puesto de regla. Ahora que usted lo sepa. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Todos los días hay un ejercicio. A partir de hoy, ya todos tuvieron que haber entrado a la plataforma y hacer su ejercicio. Mira, yo no lo puedo hacer porque me acuesto bien cansado. A mañana, a las 6 de la mañana, ya lo puede estar haciendo. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes, en este caso, vamos a corregir aquí, antes de cada miércoles. ¿Por qué? Porque miércoles, o sea, en este caso se van cerrando las unidades. Nuestra unidad 1 comienza hoy y termina el miércoles siguiente. Y así, por eso es que cada miércoles a la medianoche, ya que este registro es enviado a INSAFOR semanalmente. La fecha límite para terminar el examen medio o midterm es el miércoles 29 de septiembre antes de la medianoche. Ese día no vaya a permitir que yo lo asuste escribiéndole tipo 12:30 con un mensaje de WhatsApp, porque, bueno, yo personalizo, casi nunca lo he hecho en el grupo, sino que jalo su número personal y a las 12:30 le voy a poner, por favor, o sea, Milton, compléteme el examen o compléteme los ejercicios. ¿Ok? La fecha límite para terminar el examen final es el miércoles 13 de octubre, antes de la medianoche también. Albert, no vaya a permitir que yo a las 12:30 ahí escribiéndole y usted, uy, ¿quién me está escribiendo a esta hora? Va a ser el profesor que posiblemente le esté recordando que no ha terminado sus exámenes. El manual puede ser descargado de la plataforma y no se utiliza material de terceros. En este caso, pues, dentro de las sesiones que se ponen acá, aunque yo sí generalmente mando alguna hoja de trabajo para que hagamos algún tipo de actividades. Esas hojas de trabajo, aunque tienen Creative Commons License, casi la mayoría tiene Creative Commons o licencias abiertas, por efectos de o derechos de autor, yo les pediría que
en la medida de lo posible, no las proyecten en compartir pantalla, sino que la hoja también, así como creo que Carla vio a alguien que tenía una hoja de apuntes, en su hoja de apuntes, o si usted está en su laptop, desde ahí puede ir contestando digitalmente las cosas que vamos a poner. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? La fecha de finalización del módulo, entonces sería, cerraríamos con el 13 de octubre. Si no estoy mal y si no hay alguna otra cosa, Josué, Samuel, lo más probable es que sí. De hecho, así se pactan. Hoy que estamos en ese sentido, eso es, aunque puede haber algún contratiempo, ¿no? Aunque casi a nosotros no nos afecta, pero en el peor de los casos, se puede correr algún día o algo así. ¿Ok? Gracias. Pero esa es la fecha probable. Bien, en Zoom, por favor, el botón de silencio, la cámara activa, el chat lo pueden usar. Vamos a usar breakout rooms o salas reducidas de trabajo en las que van a trabajar en grupo. Y dentro de esas salas van a tener el botón de solicitar ayuda. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Si logro ver las cámaras, voy a dejar de compartir. No sé si hay alguna pregunta. Si no, pues háganme aunque sea thumbs up, aunque sea el pulgar arriba para saber que todo está bien y que han comprendido todo hasta ahorita. Todo bien hasta el momento, teacher. Ok. Very good. Perfecto. Yo tengo una pregunta. Bueno, una vez más entonces. Ya vimos la metodología, es trabajo en el manual, por ejemplo, lo vamos a trabajar acá, en algunas sesiones van a haber algunas hojas de trabajo, pero además están los ejercicios en la plataforma, y eso, dígame Samuel Reyes, again. No, fue por accidente, es que no hallaba cómo bajar el pulgar y... Ok, perfecto, don't worry. Entonces, no sé, algo más. Ya espero que todos hayan ingresado a la plataforma. Espero que todos también estén agregados en el grupo de WhatsApp para que podamos trabajar, porque generalmente en WhatsApp comparto la hoja con la cual trabajamos para pues poder hacer el trabajo, para decirlo. Una vez más, les recuerdo a aquellos que solo han puesto un nombre o un apellido que en el lineamiento está que debe de poner todo su nombre de acuerdo a cómo está en el DUI. Usted no lo puede poner, dígame, creo que le puedo apoyar, pero es necesario, como le digo, INSAFOR audita las clases para que usted pueda hacer. Dígame, Marcos. Yo tuve problemas para ingresar ahorita y pues me he perdido un poco en la clase, entonces me costó entrar, pero no sé qué es lo que se ha compartido hasta el momento. O sea, cómo sería la dinámica. Vaya, Marcos, le voy a hacer así como algo, así como un sketch rápido, mostrándole todas las diapositivas. Acá, bueno, compartimos el inicio del curso, cómo se llama, mi formación, muy importante, los requerimientos, nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de oyentes que solo tengo una, agregar la palabra, cámara encendida durante toda la sesión, minimizar el sonido ambiente y participación activa. Luego, okay, la toma de la asistencia al 100% de las clases. Tiene que estar presente en cuerpo, no solo en espíritu, ya lo dije. Se toma en tres ocasiones la asistencia, 8, 9 y 9.55. Se tomará como válida al escuchar al participante decir la palabra present y tener la cámara encendida. Luego hay pues las sesiones de uno a uno todos los días. Yo le voy a ir indicando, o usted me pregunta un día antes, mira quién le toca mañana. Permisos no disponibles, esa es una disposición de INSAFOR. Luego las tareas de evaluaciones, obtener el 80% en promedio de tareas. Se encuentran en la plataforma después de cada clase. Todas las tareas ya están cubiertas de acuerdo a los temas que yo le voy a dar. Las fechas límites para el examen medio es el miércoles 29 de septiembre y el examen final miércoles 13 de septiembre.
El manual lo puede descargar de la plataforma, aunque lo pusieron en el grupo también. Y si usted me dice, mira, lo puede volver a poner en el grupo, con gusto yo lo pongo. Botón silencio, okay. Cámara, chat, breakout rooms y botón de ayuda. ¿Ok? Ok. Perfecto, dejo de compartir. Bien. Si no hay más preguntas, let's go. Vamos a lo interesante. Vamos entonces a ver lo primero, que se generalmente es el verbo to be, the verb to be. Ok. Veamos, déjeme compartir. Acá está. Ok. Our first topic is affirmative and negative statements. Nuestro primer tema es afirmativo y negativo. Es decir, oraciones, si así se le puede llamar, en afirmativo y negativo. Usando el verbo to be. Ok, el famoso verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? El famoso is o are. Ok. Este es el verbo to be. Para hacer oraciones afirmativas, yo siempre debo de usar primero el sujeto, luego el verbo, ya sea en forma larga o en forma corta, y luego un complemento. Por ejemplo, acá podríamos ir, ¿qué soy yo? En mi caso, yo puedo decir, I am a teacher, ¿ok? Let me see, I didn't find, it's here. Ok, vamos a anotar. Yo podría decir, I am a teacher. O podría usar la forma corta, I'm a teacher. Ok. Podría decir, por ejemplo, en el caso de Carla. Carla, ¿podría abrir el micrófono, Carla? Sí, teacher. ¿Qué es lo que hace? Que en inglés se dice, what do you do? Cuando preguntamos como la ocupación o de qué trabajas. La pregunta es, what do you do? Carla, what do you do? I am a teacher. Ok, very good. We are colleagues, Carla. Muy bien. Entonces, yes. You say, I am a teacher. Perfecto. Entonces, vea que esa es la forma. Y así es como se usa la forma afirmativa del verbo to be. Entonces, I am cuando se refiere a yo soy. Luego, el you are para decir tú eres. ¿Ok? Tú eres, que es you are o you're. Él es, él es solo para caballeros. Él, por ejemplo, Nelson. What do you do, Nelson? Tiene el micrófono apagado. Todavía, Nelson. That's sí. Why. Ah, okay. Right now, yeah. Sí. Ajá. I am a teacher. También I am a teacher. My God, just teachers. We are here. Okay. Entonces, yo podría decir de Nelson, he is a teacher. Okay. Porque me refiero a él. Por ejemplo, Sandra. What do you do, Sandra? I am an assistant. Ah, ok. Entonces yo puedo decir que ella, she is, or she's an assistant. She's an assistant. Ok. Ella es una asistente. Y así, por ejemplo, es de la forma en la que voy usando el verbo to be. Ok. When you say it is, por ejemplo, que eso es, y en este caso podría decir, por ejemplo, it is a pencil. Eso es un lápiz. Que el it es para usar eso. Luego, we. En el caso de Nelson, creo, Carla y yo podríamos decir, nosotros, we are teachers. Nosotros somos maestros. We are teachers. ¿Ok? Mm-hmm. El you aquí se usa como el ustedes son. ¿Ok? Y el they are es como que yo dijera una vez más, Carla y Nelson, ellos, they are teachers o they are teachers. You're. Ok, we are is we're, it is it's, she is, ok.
Entonces, vean que para usar la forma afirmativa de eso, o mejor dicho, del verbo to be, es siempre uso el sujeto primero, luego el verbo to be, que es el am, el are, el is, solo esos tres. Y en este caso, si quiero, generalmente los norteamericanos lo usan, es la forma contractada o la forma corta, le conocen. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Carla, dígame, Carla. Yo tengo la pregunta, como dice, I am a teacher. Se pone una A antes de teacher. Sí, acá no he puesto los complementos, Carla, pero en efecto, eso es algo que, pues, no voy a hablar del manual, pero el manual no lo contempla, pero es algo de usar los artículos. El artículo A, cuando yo hablo de profesiones, siempre se usa. La regla lo que dice es que si la palabra comienza con una consonante, entonces yo pongo solo la A. Por ejemplo, I am a teacher. Pero si la palabra comienza con una vocal, por ejemplo, voy a decir ingeniero, I am an engineer. O como dijo Sandra, si no estoy mal, an assistant. Por ejemplo, Sandra creo que dijo I am an assistant. Entonces, ahí pongo la A con la N. En el caso de we, también, we are a teacher, o we are teacher. Exacto. Lo que pasa, Carla, que el artículo va después del verbo to be y no afecta al verbo to be. Es decir, el artículo, para decirlo así gramaticalmente, afecta al complemento o al nombre que va después. Por ejemplo, independiente. Ah, pero perdóneme, cierto, tiene toda la razón. Discúlpeme, no había entendido su pregunta. Pero el artículo solo funciona para los plural, para los plurales, Carla. Tiene toda la razón. En el caso de we are, ya no ponemos a, porque estamos hablando de dos o más. Entonces ahí no decimos we are a teacher, decimos we are teachers. Porque estamos hablando. Esa fue más que todo la duda. Exacto, que tenía. Sí. No la entendí al principio, pero perdónenme. Entonces, el punto es que de más de dos decimos we are teachers, no decimos we are teachers. El a o el an es el artículo que usamos para el singular, no para el plural. Para el plural hay otros artículos. ¿Otra pregunta? Any other question? I have a question. Tell me, Mr. Reyes. No, ¿cómo se pronunció la última? They are, en la they forma are. Corta. They are. Thank you. Okay, don't worry. Any other question, guys? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. Vamos a de, oh my God, what I did. perfecto, va. Dejo de compartir. Entonces, vamos. La pregunta es, como ya lo dije, cuando se refiere a qué tú haces, es what do you do? ¿Qué tú haces? Cuando se refiere a el trabajo, por ejemplo, ¿qué tú haces? Y como ya dije, puedes ir I am, refiriéndose a usted. I am a. Y ahí le pone. Preguntas básicas que yo siempre pido que vayan aprendiendo desde el principio es, por ejemplo, a usar para que nos vayamos acostumbrando, es como how do you say? Y usted dice how do you say? Le pongo puntos suspensivos para que usted diga ¿cómo se dice eso en inglés, profesor? How do you say, dos suspensivos in English. Por ejemplo, how do you say papel in English? Paper. O por ejemplo, la pregunta que me hizo Samuel en inglés es how do you pronounce, okay? How do you pronounce, okay, let me see, yeah. Puntos suspensivos para
poner la pregunta que necesito. How do you pronounce, I don't know, imagine a word. I mean, how do you pronounce, he says they are there, okay? How do you pronounce they are together? ¿Cómo pronuncias they are together? There, okay? Mm-hmm. How do you say? Otra forma, otra cosa que también es, bueno, vamos a hacérselas más fácil, pero es también, vamos a ponerla un poco más sencilla, ni tan sencilla, pero, oh my God. Como digo, y esto deberían de anotarlo para tenerlo siempre. ¿Puede repetir, por favor? Can you repeat, please? Ok, ¿puede repetir, por favor? Can you repeat, please? Ok. Esas como preguntas que debo de tener básicas, ¿ok? Para este, para tratar de que se vaya comunicando ya en inglés y olvide por lo menos un poco el español. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Bien. Veamos. Let's see. I mean, sorry, teacher, I have a question. I have a question. Exacto. Dígame. How do you say cajero? Okay, very good. I have a question. That's the I have a question. How do you say cajero in English? You say cashier. Yeah. Sorry. Cashier. Cashier. I misspelled the S. Cashier. Yeah. Esa es una palabra de decirlo. Hay otras. Esta es una de las más fáciles. Porque cashier es como es cajero, ¿ok? Okay. Perfecto. Vale. Vamos entonces hoy. Empecemos. Sin ánimo de nada, como los tengo acá en la pantalla, a veces voy diciéndole tal cosa. Por ejemplo, Carla, la pregunta es, what do you do? Y usted tiene que responder, I am a. Si no sabe, lo que yo preferiría es que me pregunte, teacher, how do you say in English, ok? Si es algo muy raro, que no creo que haya, pero si es algo muy raro, así como que usted me diga, este, qué sé yo, I am a, I don't know, I mean, una profesión rara. By example, I am a chimney cleaner, por ejemplo, que eso ya no existe. Usted me dice, mire, yo soy un deshollinador. O sea, a menos que, que usted me diga algo así, yo lo buscamos, pero no creo que haya un deshollinador aquí. Y usted, teacher, what is that? Ok, ¿qué es eso? What is that? ¿Ok? What is that? ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe que es un deshollinador? No. Después le vamos a responder. A ver si alguien se recuerda. Ok. Perfecto. Entonces, Carla le pregunta, por ejemplo, a Javier. Javier, what do you do? Y Javier responde, I am a. Para vamos a ir haciendo práctica. ¿Ok? Siquiera ya se va a poder decir ya cuando le pregunten, hey, what do you do? I am a, y ya después se queda callado cuando le pregunten algo más en inglés. ¿Ok? Carla, empiece con Javier. Ok. Javier, what do you do? Mr. Javier Mariona, are you there? You have to open your mic, Mr. Javier. No sé. Ok, thank you. I am a supervisor, fabric. Fabric, I mean. Fabric es tela, Javier. Okay. Entonces, you say I am a, decir I am a supervisor, estamos bien. Pero no sé si es supervisor de hacer telas, Javier, no. No, es supervisor de bodega. De una bodega. Telas. Sí, perfecto, okay. Muy bien. A fabric storage o store, storage es
a fabric storage. I am a supervisor of fabric storage. Yo soy un supervisor de bodega de telas, ¿ok? Pero en, para el caso, okay. Javier, podemos ir dejándolo solo como I am a supervisor. Javier, pregúntele a Josué Vladimir Alvarenga. Ok, what do you... what do you do? Sería, what do you... what do you do? Exactly. What do? I am engineer. I am an. Recuérdese. I am engineer. No am, es an, es una N. An. Ajá, I am an engineer. Exacto. I am an engineer. I am an engineer. Ah, okay. Engineer. Perdonen por la I, aunque es mayúscula, cuando estoy digitando a mí, it goes. Bien, Josué, tú Sandra. Sandra, what do you do? Excellent. I am an assistant. I am an assistant. Exactly. I am an assistant. Excellent, Miss Sandra Patricia. Sandra Patricia, tú Nelson Ruiz. Tiene desactivado el audio, Nelson, por si acaso. Yo lo desactivé. Nelson, what do you do? Vas es que le desactivé el audio. Nelson, por favor, actívelo. Es que a veces, yo a veces voy desactivándolos para que, pero por favor, actívelo. No tiene activado el audio, Nelson. Yo lo desactivé. Please, reactívelo. Ahí está. Ahí está. ¿Pregunta? Otra vez, Sandra. Do it. Nelson, what do you do? I am jefe de bodega. Ahí que me expliquen. Okay. Maybe. ¿Cómo sería, when profe? You say jefe is boss. Es una forma de decir jefe. Okay. Okay. Otra forma entonces, que entonces, más es, adelante es I am in charge of. Yo estoy encargado de, por ejemplo. Encargado. Entonces la respuesta sería. I am. You can say I am the boss of the storage. Okay. Yo soy el jefe de bodega, por ejemplo. Va, pero yo lo quiero saberla en inglés completo. ¿Cómo voy a decir? I am. The boss. Okay. O you can say also, que también es una palabra. Lo que pasa es que en el contexto español es diferente, pero en el contexto en inglés, you can say manager. Algo así como el jefe o el gerente o el que maneja la bodega. Ok, muy bien. I am the manager of a storage. Storage es bodega. I am the manager. Sí, la vamos a poner. Ok. Of. Okay, of storage. Muy bien. Storage. Okay, very good. Nelson, thank you, Sandra. Nelson to Milton. What do you do, Milton? What do you do, Milton? I am a vendedor. I am a sales clerk. You can say, a salesman puede decir, por ejemplo, hombre de ventas, salesman. Uh-huh. Storage, that is the bodega, storage. Okay. Vendedor ahorita. Sales, ahorita se lo escribo. Salesman o salesperson. Salesman o salesperson, ¿ok? O salesperson. Salesperson, okay. I'm a salesperson. Yo soy un vendedor dependiente, I'm a salesperson, ¿ok? That's the way to say. Esa okay. es la manera de decirlo. I'm a salesperson. ¿Ok? Milton to Julio. Okay. Julio, what do you do?
Excellent. I am a teacher. Excellent. Another teacher. Come on. How many teachers do we have here? Very good. Thank you, Milton. Julio, ask okay. to Raquel. Raquel, what do you do? I am a journalist. Excellent. A journalist. Very good, Raquel. I am a journalist. Very good. Thank you. Raquel, thank you. Raquel, tu orfa. Orfa, what did you do? What do you do? What do you do? I am accountant. I am an accountant. An accountant. Uh-huh. I am an accountant. Accountant. Mm-hmm. Accountant. Accountant. I am an accountant. Esa always más suena como a accountant. I am an accountant. Okay. Excellent. Orfa tu Marcos. Marcos, what do you do? Ya voy, Vladimir. Marcos tiene apagado el micrófono. I am a cashier. I am a cashier, very good. Permítame, yeah. Marcos. Dígame, Vladimir Alvarenga, what is your question? Teacher, tal vez solo para familiarizarnos cuando los compañeros dicen I am y lo que se dedican. Sí, en español lo dice para irnos comerciando. Ah, ok. Very good, Vladimir. Very good. Ok, what is journalist? Journalist es un periodista, Vladimir. Perfecto. Journalist es un periodista. Accountant es un contador o contadora para el caso. Marcos es, he is a cashier. Ok, es un cajero. Eso es lo que expresó. Julio es maestro. Milton es un vendedor. Nelson es un jefe de bodega. Sandra es asistente. Carla es maestra. Y usted es ingeniero. Y Javier, no recuerdo. No recuerdo a Javier. Pero creo que ya me lo grabé casi todos. Ok. Perfecto. Marcos, tu Francisco Larín. Ok. What do you do, Francisco Larín? What do you do, Francisco Larín? Yeah, estaba encendiendo el micrófono. Uh-huh. What do you do, Francisco Larín? No, tranquilo, Marco, ya lo he encendido, está probando el audio, creo. No se preocupe. Ajá, Francisco. No tiene audio, creo. Ah, hola, hola, ya me escuchan. Now. Sí. Yeah. Ok. I'm a technical support. Ah, excelente. Technical support. Vladimir, eso es soporte técnico. Francisco, para próximas, solo para suene okay. más así. No, está bien. Pero you can say los gringos abrevian así technical support. Ah, ok. Technical. No lo he oído, ¿verdad? Amatech support. Sí, exactamente. Ajá. Entonces lo abrevian así. Ajá, Amatech Support. Tech Support. Ah, ok, ok. Ajá, okay. Y ahí dice que es soporte técnico, ¿no? Excellent. Ok. Francisco, tú, José. What do you do, José? I am a student geophysics and teacher. Okay, you are a student of? Geofísica. Ah, geofísica. Yeah, my God. Very good. Geofísica. Oh my God. And you are a teacher also. Oh my God. Are you a science teacher? No. Science teacher, correct. Ah, okay, very good. And you are studying geophysics. Oh my God. Bueno, está estudiando geofísica, niños. Así está estudiando. I don't know, maybe one day we are going to ask him what is it about. Thank you. Mr. Samuel Reyes, ask to Mr. Williams Bindel. William, what do you do? I am supervisor. I am a, William, remember. I am a supervisor. Exactly. I am a supervisor. Exactly, I am a supervisor. Very good. Okay,
Mr. Williams to Mr. Edgardo Serrano. Edgardo Serrano, what do you do? Tiene apagado su micrófono, Edgardo. I am a supervisor. I am a. I am a. Exactly. I am a supervisor. Exactly. I am a supervisor. Very good, Mr. Edgardo. Vamos con Mr. Edgardo. Pregúntele a Mr. Ángel. What do you do? Ángel Aguilar, what do you do? ¿Tiene apagado su micrófono? Eso sí, manténganlo apagado, pero recuérdense que cuando les pregunto, enciéndalo. Perfecto, hoy sí ya lo tiene encendido, Ángel. Ok. Edgardo, I am a manager, mantenimiento infraestructura. Ok, I am a maintenance manager, es decir, para el caso. Soy un okay. Gerente o encargado de mantenimiento. I am a manager maintenance. I am a manager maintenance. Maintenance. Esa palabra es bien difícil, maintenance. Yeah. Exactly. Mr. Ángel, tú, Miss Delmi Noemi. Tell me, how do you do? No, what do you do? What do you do? I am a teacher. I am a teacher. Okay, perfecto. Edgardo, dígame, Edgardo. Pregunta, teacher. ¿Bodega en inglés? Storage. ¿Abreviado? ¿Cómo sería, teacher? ¿Abreviado? Sí, ¿cómo sería? No se puede, algunas cosas no se pueden abreviar. En el caso de storage, no se puede abreviar. Hay palabras, aún hay nombres que sí se abrevian, pero hay otras cosas que no se pueden abreviar, Ricardo. Por ejemplo, bodega es storage. Posiblemente hayan algunas otras palabras, ya le diré. Maintenance. Vaya, es maintenance. Ajá, maintenance. Siempre me olvido el acento de mantenimiento. Maintenance. Okay. Veamos. Quiero ver. Storage. No, veamos. Mixy synonyms. Storage. Warehouse es otra. ¿Es alguna otra palabra? Storehouse es alguna otra palabra. Dependiendo, puede ser deposit. Algunas veces se usa store, pero store, dependiendo del contexto, lo usan como tienda. Por eso es de que a veces no usan storage. I mean, por eso es que usa storage la gente, porque store puede confundirse dependiendo del contexto como tienda. That's why. Edgardo, perdón. ¿Está resuelta la duda? Ok, very good. Very good. Delmi, tu Gloria. Gloria, what do you do? I am an ally assistant. I am analysis assistant, okay? Assistente, analyst, sorry. Analysis, assistente, assistente analista, that's it? Yes. Okay. I am a analyst assistant, analyst. En este caso, asistente analista. Ok, Gloria, tu Ángela Medina. Ángela, how do you do? No, what do you do? What do you do? Ángela. Hi, I'm a community manager. Excellent. She is a community manager. Teacher, I'm sorry, but I have a problem with my camera, okay? Okay, so don't worry. Oh, okay. Very good. You speak very good English. Okay. She's a community manager. Ella dice que es una community manager, es una de las profesiones más nuevas y son las personas que están revisando las redes comerciales de las empresas. Okay. Yeah.
Thank you. Entonces eso marketing. Es. Revision marketing. You're welcome. Yeah. Okay. Ah, okay. Exacto. Generalmente son marketing, aunque yeah, no sé yeah. si más adelante van a poner la carrera, pero eso hace un community manager, maneja las redes de las empresas, las redes sociales. En ¿qué? ¿Qué? En español sí es como es gerente de comunidades, por eso no tiene sentido traducirlo en este caso, pero un community manager, that's the main function, ¿ok? Está revisando, lo, está más que todo a veces contestando cuando preguntan, ¿o no, Ángela? Como atención al cliente. De exacto, las solo que a través de las entre, redes, ¿no? Ajá, a través de las redes se atiende a la gente. O cualquier consulta de marcas, un producto, exacto, etcétera. Uh-huh. Ok. Bueno, niños, solo para corregir es, what do you do? How do you do? Es una pregunta informal de cómo estás. Es bien informal. Ángela, pregúntele a Carla, que fue la que me faltó, que nadie le preguntó porque ella empezó para hacer, okay, para corregir el círculo. Ok. Hi, Carla. Nice to meet you. Ok. What do you do, Carla? Nice to meet you, Angela. I am a teacher. Okay. Wow. Excellent. I'm a teacher. I'm a teacher. Very good. Okay. Ahora, eso es, niño, solo para entender con el am, pero aquí podríamos decir el he is, we are, they are. Esa es una de las maneras. Okay. Vamos a ver ahora también, déjenme, les comparto. Creo que me pasé un poquito en tiempo, pero dio la pena. La otra parte es el uso del verbo to be en negativo. ¿Qué hago nada más? En el caso del verbo to be en negativo, tiene la misma estructura, solo que después del verbo to be, le voy a poner la partícula not. ¿Cuál es la diferencia de esto? Si ustedes ven, allá lo mismo decíamos, poníamos el sujeto más el verbo to be y aparecía la forma contractada, o sea, I am o I'm a teacher. Lo mismo acá, sujeto, verbo to be, y después del verbo to be le pongo un not. El not se puede contraer con todos los demás o con las otras dos formas del verbo to be, menos con la primera. Y si usted me dice, mire, ¿y por qué? Se le tendría que explicar que son dos sonidos nasales, bla, bla, bla. Así es que no, no nos quedamos en camisa de once varas. Es decir, cuando yo digo, I am not a teacher, yo no soy un maestro. O I am not an engineer, no soy un ingeniero. Pero con el verbo to be, sí puedo contractarlo en negativo. Es decir, aquí sí puedo decir de dos formas, que aquí solo está de una. Vamos a ver, déjenme poner texto. Acá voy a explicar con texto. Bien podría poner you aren't o podría poner, ¿cuál sería la otra? La otra you sería not. You're not. You're contraído not. Sería you're not. ¿Ok? Que lo mismo sería, por ejemplo, acá. Sería he isn't o sería. Ajá. Is not. My God. Is not. O sea, estas dos son las dos formas contraídas de el verbo to be en negativo. Es decir, yo puedo decir you're not o he's not. Ok. Lo mismo acá. Bien puedo decir she isn't o ¿cuál sería la otra? She's not. Exactly. She's not. Ok. Y así, aquí podría ser isn't o it's not. Exactly, it's not. Sorry. Aquí podría ser we aren't o we are not. We are not. ¿Por qué? Porque si los llevara aquí, aunque aquí va a aparecer, oh my God. Veamos, los llevar acá, esta por ejemplo, acá ven, no se va a ver muy bien, pero recuérdense que la forma contraída es he is, she is, it is. Entonces ya cuando los traigo acá, es cuando ustedes pueden ver que he isn't, he's not, she isn't, she's not, it isn't, it's not, we aren't, we're not, you aren't, no lo vamos a poner porque ya está aquí,
Y they aren't, ¿cómo sería? They are not. Exactly, they are not. Exactly, oh my God, they are not. ¿Preguntas acá, chicos? Oh my God, what about? They are not. They aren't, they are not. Question here, guys. Preguntas. Estamos a tiempo para hacer las preguntas. Teacher, I have a question. Dígame. ¿Cómo se pronunciaría en una oración? There, o la última frase que... They are not. Sí. They are not. They are not. See, they are not. That's the way to pronounce. So for my preguntar, they are not. Alguna, o sea, es, sí entiendo que ese sonido cuesta hacer ese there. Pero así es, they are not. O they aren't. They ¿Cómo les not. Salga más fácil a ustedes? Creo que les va a salir más fácil decir they aren't que decir they are not. Pero en este caso deben de aprender ambas. Any question? Any other question? I have a question. Tell me. How do you say ellos son malos in English? They are bad. They are bad. Yeah. They are bad. You're welcome. Any other question, guys? Okay, Sandra, tell me. Teacher, I have a question. So, what about? Tell me. Las dos formas que nos acaba de mostrar ahorita de cómo se puede utilizar el artículo negativo sería en este caso. El verbo to be en negativo. El verbo to be en negativo. Yo puedo utilizar cualquiera de las dos formas en cualquier tiempo y no afecta. Si yo lo quiero usar como you're not o you aren't. Exactly. Cuando usted dice en cualquier tiempo, definamos. Me está diciendo en cualquier forma, porque en cualquier tiempo creo que es diferente. Cuando dice en tiempo ya sería el verbo to be en pasado, en futuro, creo que... Pero en cualquier forma sí es lo mismo decir you aren't que you're not. Ajá. O sea, no hay diferencia. No la hay. Es decir, no la hay. No hay. ¿Perdón? De acuerdo. Gracias. Quería saber si era correcto usar las dos formas. Sí, sí. O sea, decir, usted puede usar cualquiera de las dos y no hay problema. O sea, decir, ambas son válidas. Thank you. Ok. Voy a borrar. Veamos. Acá está una vez más el verbo to be en presente simple. Si usted lo quiere ver así, que es lo que estamos viendo. O las formas a negativas y afirmativas. Veamos. Se usa, por ejemplo, cuando yo hablo de una nacionalidad, por ejemplo. Y aquí hay algunas formas. I am Mexican. Ok. Para el I usamos el am. I am Mexican. O puedo decir I am from Mexico. Lo mismo. Yo soy mexicano o soy de México. Ok. Usted puede decir I am Salvadorian o I am from El Salvador, por ejemplo. Es la forma de usar el I. Por ejemplo, he. En este caso hablamos de para he, she, and it, usamos el is. ¿Ok? Entonces, podría decir, él, he is Korean, o he is from Korea. ¿Ok? He is from Korea. ¿Ok? Entonces, eso es. Y aquí ven que está contractado con his, por ejemplo, his. ¿Ah?
Luego, para you, we, they, usamos are. They are New Zealanders. O they are from New Zealand. ¿Ok? Ellos son neozelandeses o son de Nueva Zelanda. ¿Ok? Luego, en negativo, I am not Canadian. ¿Ok? Yo no soy canadiense. I am not from Canada. ¿Ok? Miren una vez más. I am not from Canada. ¿Ok? Luego, she is not Japanese. Y vean acá, voy a marcarlo. Acá está usando las dos. Miren, las dos formas de contracción. Puedo decir, she's not from Japan o she isn't from Japan. She isn't Japanese. ¿Okay? Aquí está usando las dos formas de contracción. She's not from Japan o she isn't Japanese. Y lo mismo aquí. We are not Australians. ¿Okay? We're not from Australia o we aren't Australians. Okay. Entonces, that's the way that we can use the verb to be. Do you have any question, guys? ¿Tienen alguna pregunta acá? Teacher. I have. A ver, primero la señorita que me. Y después el caballero. Ladies first. ¿Podría explicar nuevamente esa parte de she isn't japonesa? Porque no. No, ah, okay. Esa correcta. Vale. She es lo mismo acá. Mire, esta es la misma que esta, solo que aquí ha usado contraída. She is not Japanese, she is in Japanese. Y aquí ha usado la contracción, pero a la par del pronombre. She's not from Japan. ¿Ok? Es decir, cuando usted me preguntaba si podía usar cualquiera de las dos contracciones, ¿yo qué le dije? Que sí se podía, que no. Ah, entonces, vea, acá las está usando las dos. Y no hay problema. Lo mismo podría hacer que dijera, she's in from Japan and she's not Japanese. O sea, podría invertirlas y no habría ningún problema. Thanks. Is it clear? Okay. Mr. Reyes. I have a question. Okay. Ahí en la parte donde dice I am not y la forma abreviada, ¿solo es abreviado en la escritura o también en la pronunciación también? En la pronunciación, Mr. Reyes, también. Por ejemplo, yo aquí digo I am Mexican y aquí digo am. Am. Exacto, aquí ya me como, digamos, la A, am. Entonces, diga, am from Mexico. Lo mismo que yo podría decir. I am a teacher, o podría decir I'm a teacher, ¿ok? Entonces, ahí es. Any other question, guys? Bueno, déjenme en espacio entonces, si tienen alguna pregunta, y voy a ir a la lista ahorita. Ah, dos participantes levantaron la mano. Terminemos entonces. ¿Quiénes son los que levantaron la mano? I have a question. Dígame, Carla. I can say she isn't from Japan. Exactly. Can I say? Yeah, she isn't from Japan. Yeah. She isn't from Japan or she isn't Japanese. Sí, lo que pasa es que cuando digo from, me refiero al país. Okay. Y cuando digo, cuando la solo nacionalidad. Digo. Exacto, la nacionalidad, pues obviamente digo Japanese. Pero cuando digo from, es la pregunta que antes hacía la gente cuando decía, hey, y perdónenme, ¿no? Grupos delictivos, bueno, ustedes tal vez recordarán, empezaban como con una pregunta en inglés, que uno, ¿y qué estás diciendo? Cuando decía, hey, where are you from, man? ¿Ah? Where are you from? Es como decía, ¿de dónde eres? ¿Ok? Ese es, where are you from? Where are you from? ¿Ok? That's the question. ¿Ok? Ángela. Teacher, I have a question. Ok. Well, es correcto, yo uso mucho las contractions, o sea, el am, el not, el he, o sea, no hago toda la oración. ¿Es correcto hacerlo? Realmente sí, Ángela. Lo único es que si usted habla de correcto, lo que pasa es de que en el idioma hablado, para hacerlo fluido, sí. Ahora, no estoy mal, allá por el módulo 3 se van a dar cuenta que hacerlo ya en un escrito, dependiendo del escrito, ya no se ve bien.
pero de forma comunicativa hablada se puede hacer. Okay. Thank you. You're welcome. No more questions. Vamos a los listados. Dejo de compartir. Y vamos a los listados. Veamos. Perfecto. Wow. Let me see. Okay. Why did you move? Okay, I'm here. Ángel Balmore Aguilar García. No, no yet. Boris Concepción Alvarenga. No, no here. Brenda Raquel Reyes. Say present, Brenda, because it's, I mean, it's like present, the law. Okay. Present. It's the law. It's la ley. That's why. Okay. Elizabeth del Carmen Martínez Méndez. Gloria Evelyn Vázquez Pérez. Present, teacher. Okay. José Nelson Ruiz Moreno. Present. Ok. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present. Ok. Orfa Lisette Barrera de Payés. Present. Ok. Ángela Yasmina Medina. Present. Ok. A los demás no los menciono. Generalmente les voy a decir, yo menciono en la primera lista, hago una lista general. En la segunda hago una lista de los que no había mencionado en la primera. Y en la última lista vuelvo a pasar lista con todos. Ok. No se vaya a asustar y no me diga, mire, a mí no me mencionó. Porque de los que me faltan, solo tengo que Ángela del, Elizabeth del Carmen Martínez no está. Boris Concepción Alvarenga y Ángel Balmore García Aguilar no están acá ahorita. Ok. ¿Preguntas acá? Teacher, hello. Ángel Aguilar. Ah, yo, sí, I got it. Ok, tiene toda la razón, Ángel. Ángel Balmore Aguilar García. Present, dígame. No sé, no se le oyó ahorita. Present. Ah, ok, very good, sí. Perdón, Ángel, va, perfecto. Gracias por la corrección. Ok. So, espero que ya todos estén en el grupo de WhatsApp. ¿Todos están en el grupo de WhatsApp? Yes. Okay. Yo no estoy todavía. ¿Quién? Intento unirme. No. José Samuel Díaz. Yo no. José Samuel. José Samuel. Vaya, José. José Samuel. Ahorita permítame entonces. Vemos eso. Samuel. Voy a compartirle por el chat acá el enlace para que este se una al grupo por medio del enlace. Vaya. Ah, por cierto. Ángel Aguilar, you were, ¿no? Yeah. Ángel Aguilar, you are the winner of today. Acostúmbrense, usted es el ganador de la lotería, hoy se tiene que quedar 10 minutos conmigo. You are the lottery winner. Okay, perfect. Thank you. Congrats. Okay. Thank you, Ángela. Thank you, Amit. Well, every night I have to choose a lottery winner. Cada noche tengo que sacar un ganador de la lotería, ya enlistado. Y pues, yo con gusto se lo digo, con mucho así, con mucho agrado. Thank you. Con mucho agrado le voy a decir a la persona que no se puede ir a hacer ejercicios y va a perder 10 minutos de dormir en su noche. Okay. No problem. Okay, you're welcome.
Permítame que estoy cargando la hoja. Ah, perfecto, ahí estamos. Ok. Copiar dirección de enlace. It's here. Va, veamos. Ahí está. ¿Quién es? Ahí está la dirección de enlace de WhatsApp para aquellos que no se habían conectado. Ok. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a pasar entonces. Les compartiré una hoja. Vamos a trabajar. Y ahí en sus apuntes la puede hacer. Vamos a ir a hacer grupos. Todos trabajando en sus grupos con la hoja. Voy a pasar por cada uno de ellos haciendo las preguntas. Obviamente, yo no creo que puedan imprimir la hoja. Generalmente lo que yo pido es que contesten el espacio. Si hay que reescribir la oración, obviamente reescríbala. Y, y si no, pues solo podemos poner la respuesta en el caso de los espacios que necesite. Déjeme ver algo ahorita. Le confirmo. Ajá, le confirmo algo. Quiero ver. Hoja. Hoja, hoja. Aquí está. Vaya, entonces la hoja tiene oraciones. Tiene bastantes oraciones para que, bueno, tiene pequeñas oraciones. En la primera parte, lo único que puede hacer es poner el verbo to be correspondiente y en la segunda parte sí hay que reorganizar las oraciones. Recuérdese que para eso, pues, ¿qué le puedo decir? Para eso es que le he dado acá los, cuál es la estructura. Igual, como le digo, me voy a pasear por ahí, por cada uno de los grupos. De preferencia, no comparta la hoja por pantalla, aunque tiene Creative Commons License, tiene licencia creativa, pero este es lo mejor. Vale, ya está la hoja en su WhatsApp. Entonces, ahorita we have 19. Vamos a hacer... vamos a hacer 5 grupos. Entonces, ahí está. ¿Qué pasó? Ok. Dígame, Ángela. Dígame, Ángela. Hola, hola, ¿me escuchan? Yes. Sí, ok. Maestro, yo me incorporé tarde este día porque yo tengo clases de otro diplomado. Entonces, yo hablaba con una persona con la que me estuve comunicando por WhatsApp. Que los días martes y jueves yo me iba a incorporar después de las 8:30. Me dijo que no había ningún tipo de problema. Perfecto. Por las clases. Perfecto. Va, entonces, no hay problema. Entonces, Ángela, no, pues, si ya usted habló con ellos, pues... Sí, es por motivos de clase, ¿verdad? Y okay. Hay algo que no entiendo. Usted habla de grupos. No sé si ya los formaron o usted los va a formar. Ahorita, no, ahorita, Ángela. Sé. Ahorita, y ahí les va a aparecer. Va, ahorita, por ejemplo, justo ahorita, va, ahorita les aparecen ahí en sus... pantallas, unos botones de que han sido invitados a los grupos y ahí ustedes le van dando entrar. Ah, ok. Y ahí van entrando a cada grupo. Ahí buscan en sus pantallas. Exacto, ya algunos ya van entrando. Trabajan obviamente en la página que les he enviado por WhatsApp, corrigiendo. Ok, yo voy a pasar por cada uno de los grupos. Williams no ha podido entrar, Julio y Milton, sí, todavía está, perfecto. Williams no ha podido entrar, ¿en algún problema? Ah, ok. Milton y Gloria faltan, para que vayan entrando, por favor, a sus grupos. Okay. So... Good evening, everybody. You are here. You are with Delmi, Angela, Marcos, and Edgardo are here. You have a page in your WhatsApp in which you have to work. In the first page, just you have to complete with the verb to be. Tienen una página. Aquí está Delmi, está Marcos, está Angela y Edgardo. ¿Qué tienen que hacer a la página? Pues, simple y sencillamente completar de acuerdo al verbo to be en la primera parte. Y en la segunda parte, tienen que reorganizar las oraciones. Recuérdense que, por ejemplo, en este caso, solo tienen que recordarse qué va primero, qué es lo primero que dijimos que iba.
El sujeto. Exacto. Luego. El verbo. Exacto. ¿Y si es negativa? Sería el... la negativa o el not. Y de último el complemento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, también deben de saber que el verbo va de acuerdo al pronombre que se usa. Eso también. Por ejemplo, she, he, bueno, lo vimos en la última lámina, ¿se recuerdan, verdad? Les comparto, por ejemplo, voy a ver en la última lámina, voy a compartir, por ejemplo, acá, están en esta parte, ¿eh? Dice que para I usamos am, para she and it usamos it. Ahora, no me va a aparecer tal vez he, pero si me aparece Edgardo, por ejemplo, ¿a qué pronombre lo puedo referir? A Edgardo. Edgardo podría ser él. Sí. Exacto. Y si digo, por ejemplo, Ángela, ¿podría ser? Sí. Exacto. Y si es eso. Sí. Perfecto. Es it. Dice, it is. ¿Preguntas entonces? Creo de que no. Ok. Bien. Veamos, I'm leaving for the next group. Sara. Is. Ajá, ajá, what I said. Is. ¿Tienen Creative Commons licencias, señor? Está, bueno, señoritas y caballeros, pero traten de, por lo menos en este caso, de no estar, no compartirla mucho. Okay. Lo que pasa es que a veces, como esto se va para YouTube, se los digo muy honestamente, y creo que. Okay. O sea, no sé, la licenciada Raquel conoce más un poco de derechos de autor y todo eso, en efecto, de pues, o sea, citar fuentes y por medio de YouTube, entonces a veces, de hecho, pues ya se han tenido algunos problemas con videos, por eso no se pasan ni videos ni canciones acá en las clases, porque ya se han tenido algunos detalles con derechos de autor. YouTube es bien delicado en ese sentido, entonces por eso es. Por eso es que... No, la verdad que no habíamos entendido, no le había alcanzado a escuchar. Ok. No, pero no se preocupe, Carla, tranquila. O sea, se les oiga en esto. En los grupos que he tenido jamás he tenido problemas. Toda la vida, pero yo sugiero que no lo hagan. No vaya a ser que algún día cambie alguna cosa en YouTube, pero generalmente le digo, en todos los grupos que he estado, nunca he tenido problemas de ese tipo. Ya, porque he tratado de compartir, bueno, usted que es maestra, sabe que a veces uno va buscando cosas, aunque son los mejores dibujos, pero hoy con la era digital hay que buscar cosas que se deban y se puedan compartir, porque si no, en las clases virtuales tuvieron problemas varios maestros que no podían pasar videos de YouTube, porque YouTube se los cancelaba porque tenían derechos de autor. Eso es lo que sucede. Entonces, cada uno lo va a hacer desde sí, esa, no, pueden compartir, pueden preguntarse, pueden decir, por ejemplo, la oración en la primera, por ejemplo, en la primera, por ejemplo, podrían decir, mire, I don't know, I mean, o sea, let me see if I have here. Ok, va, en la primera, por ejemplo, Sara, ¿cómo diría? Sara is what? Sara is... Exacto. Sara is my best friend. Una cosa puede ser eso, irlas leyendo. Y por ejemplo, Raquel dice, no, yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, que Sandra dijera, Sara, I'm my best friend. No, miren, yo no creo que es am, yo creo que es is. O podría decir, Sara are my best friend. No, no es Sara are, okay. Es Sara is. Ok. That's the way to work. Ok. Pero en el caso, en el caso de Sara, is... Solo así, is o it's. Ahí tenemos la duda. ¿Ah? Ahí tiene la duda. Yo creo que es it's porque nos está diciendo Sara es mi mejor amiga. It's es.
it's, ¿verdad? Ajá, it's, no, okay. Es it's. No, sin la T, porque el it's es para otra cosa, es Sarah is. Sara is. Exacto, Sara is porque es la forma del verbo to be. Ella. Ah, okay. El okay. It's es para cuando se contrae el it is. Okay. También recuérdense, como les dije a los demás, que en la otra parte tienen que reorganizar. Y recuérdense también que en algunos ya no me va a aparecer, por ejemplo, así como en este va, cheese, sino que puede aparecer un nombre. ¿Ah? Okay. Y ahí tienen que saber qué pronombre poner. Por ejemplo, para he, y por eso compartí la pantalla, creo, con sus, con los otros colegas. Y decía, por ejemplo, acaba, que por ejemplo, voy a marcarles otra vez, para el I siempre uso am, para el he, el she, el it, uso siempre is. Ahora, recuérdense que she puede ser Raquel, Sandra, Carla, y he puede ser Javier, por ejemplo. ¿Ah? Ok. Ok. Ok, comprendido. Ok, very good. Okay. Sí. ¿Qué pasó con Gloria? No. Do you have problem, guys? No. No, no, no. Piece of cake. Yes. Excellent. Smart students. Así voy yo. Ajá, ya están, ¿verdad? He is my brother. Muy bien, solo que ya dije que traten de no compartir mucho, porque se pueden tener problemas con el canal. No es, todas mis páginas están casi bajo licencias educativas, es decir, se pueden compartir, pero para efectos de que ya hemos tenido problemas con el canal, lo mejor es no hacerlo. ¿Sí? Sí. O sea, así como van ahorita está bien, Samuel, pero pueden compartirlas de manera oral. Por ejemplo, en la primera puedo decir, Sara, are my best friend. ¿Está bien? Sara, are my best friend. ¿Está bien la oración? No. ¿Cómo sería? Is. Exacto. Entonces, la oración diría, Sara is my best friend. Exacto. De esa forma, we can work on. Tal vez así, ¿eh? Tres. Abraham. ¿Cuál me dijiste? I am... No, sería esa. Abraham, Abraham, Ay. Así que, ahí dice Abraham y yo. Ajá. Exactly. Somos hermanos. Ah, muy bien. Which will be the verb to be? ¿Cuál sería el verbo to be? Esa es una tricky. Esa es una pregunta tramposa. I don't understand, teacher. Es una pregunta tramposa porque usted diría, mire, pero aquí está el I, o sea que después del I, ¿cuál verbo va? Am. Ah, muy bien, eso es lo que usted diría, pero como dice Abraham en I, ¿quiénes son? Mi hermano y yo. Exacto, y mi hermano y yo, ¿quiénes somos? Brothers, hermanos. Sí, pero no. ¿Qué pronombre formamos mi hermano y yo? ¿Cómo diría usted mi hermano y yo? Family. No. ¿Qué pronombre? Nosotros. We. Exacto, we. Abraham and I, we. Obviamente we no are, tiene que poner el we, teacher. Pero es decir, en lugar de Abraham y yo, ¿cómo digo? Nosotros.
no tengo que poner Abraham en I, we, sino que digo, en lugar de Abraham y yo, ¿qué pronombre toma? Ajá, exacto. We are brothers. We are. Entonces, Abraham en I. Ajá. En I, we. No, no tiene que poner el we porque ya es, ¿cómo le explico? Ya está incluido. Are. Exacto. Podemos, Abraham en I, are. Are. Exacto, porque en, yo puedo poner Abraham en I, pero si no quisiera poner Abraham en I, ¿qué pondría? Abraham en pondría we. In the I, are, we. No, pondría we. Es, los pronombres toman el lugar del nombre. Por ejemplo, en lugar de decir Nelson, yo puedo decir él. En lugar, por ejemplo, de decir Nelson, Ángel y Williams, yo puedo decir you o ustedes. En lugar de decir Nelson, Carlos, Williams y Ángel, que somos los cuatro que estamos aquí, podría decir nosotros. ¿Me entienden? Y cuando ya decimos nosotros, ¿cuál es el verbo que va? Ahora. ¿Sí me entienden? Exacto, Williams. ¿Me entendieron los demás, caballeros? Yes. More or less, teacher. More or less. Más o menos. Yes. ¿Cómo se lo explico, este, Williams o Ángel? No sé quién fue el que me dijo. Es decir, ¿cómo le digo? We es la primera persona de los pronombres en plural, porque we absorbe a dos o más. Entonces, persona. Cuando yo digo mi hermano y yo, en lugar de decir mi hermano y yo, puedo decir nosotros. Pero no diría, Williams, mi hermano, yo y nosotros. Porque si usted pondría Abraham en I, we, o sea, podría decir Abraham, yo y nosotros. Entonces ya no cuenta. En lugar de decir Abraham y yo, puedo decir nosotros. Digamos, ¿cómo se llama? ¿Tiene hermano, Williams? Yes. Deme el nombre de uno. Walter. Walter, bye. Walter. ¿Cómo? Walter. Walter, bye. Ok. Usted podría decir Walter y yo. Y ahí, como usted dice, somos hermanos. Pero en lugar de decir Walter y yo, siendo honesto, ¿qué palabra le ahorraría eso? ¿Qué palabra le ahorraría decir Walter y yo? We. Eso. Exacto, we. Nosotros. We. Sí. Exacto. We. Y como es we, el verbo que va después es diferente. Are. Exacto. Abraham and I are brother. Exactly. Yes. Okay. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Questions, guys, girls? Hola, teacher. Hi. Estaba observando yo que en algunos creo que es más del verbo, ¿verdad? Es que en los primeros es todo del verbo. Verbo, ¿verdad? Todo pues, el verbo hay que colocar. Ajá, eso es la pregunta. Y en la otra sí es ordenar la oración. En la otra sí es ordenar. No hay que agregarle ninguna, por ejemplo, en la primera... No, solo la oración entonces. No, en la primera no, solo es la oración. Tienen que recordar lo que ya les dije, el orden de las cosas. ¿Cuál es el orden, por ejemplo, de las cosas? Ah, ya sí, ya le comprendí. Exacto. Es, por ejemplo, espérame, aquí tengo la página cerrada, se me cierra. Espérame, aquí está. Por ejemplo, la primera que dice, tendría que ordenarla como I am not a student. I am not a student. Exactly. Ahí va. Ese es el orden, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, my brother is. No. No. ¿Qué he, le está faltando? Híjole, ahí ya me agarré. He is my brother. Así es. He is my brother. Recuérdense que el orden de las oraciones, por ejemplo, para negativo y afirmativo, lo primero que va es el pronoun. Es el pronombre. Pronombre, sí. Exacto. Ajá. Okay. Ajá. Ok, gracias. Ok. Perfecto.
¿No tienen preguntas entonces, Mr. Larín? ¿Any question? No, no, no. Es excelente. Tranquilo. Solo gracias. La pregunta era si podíamos compartir respuesta o hay que hacerlo individual. No, pueden compartirlas. Ahorita pueden compartir, no hay problema. Ahorita okay. Estamos empezando, pueden hacerlo de manera individual o pueden compartir respuestas. Ustedes dicen, yo hago la de la 1 a la 5, tú haces de la 10 a la, de las 6 a la 10, y luego pueden compartir y comparar respuestas. Sí. Otra pregunta. No, dígame. Profesor, ¿esta es tarea, hay que subirla o algo, o es solo para ejercicio? No, este es ejercicio y ya luego después nosotros quedamos contestándola para puro aprendizaje, para discutir. Por ejemplo, hay una que es algo tramposa y la vamos a discutir. Uh-huh. Hay una que está algo tramposa de okay. Esas y vamos a decir, ¿por qué? Y vamos a explicar por qué. Okay, la tarea es solo la de la plataforma. Estos siempre solo son ejercicios de ensayo, Julio. Y lo otro es, comentó usted algo de lo editable, comentó algo ahí, no sé si... ¿De lo qué? A ver, si de que es editable, no sé si mencionó algo, el ejercicio o hay que pasarlo a mano, ¿sí? Fíjese que yo lo que he dicho, si usted tiene una computadora y lo puede contestar en computadora, lo puede hacer, okay. No es problema, okay. O aún en su celular. Lo único que es, yo sí lo que digo es que no lo compartan, más que todo por efectos de derechos de autor. Ok, sí, sí. Eso es lo único. Ok. Okay. Teacher, tal vez la que creo yo que he detectado es la que dice eat an orange, algo así, porque cabe la posibilidad, ajá, de ser varias. Eso, varias. Pero ya la vamos sí, a decir. Sí. Perfecto, de eso se trata. It is. Very good. Está bien. Bueno. Bow girls. Vaya, sí. Teacher is here for help. We're finished. Good. So you can read them between yourselves. Pueden leerlas entre ustedes. Ya vamos a cerrar la sesión y vamos a discutir cada una de las oraciones para dar un feedback, porque hay algunas que están un poco tricky. Entonces vamos a esperar a que usted nos avise. Esa es la exacto, pregunta. Yo cierro las sesiones. Ahorita okay. Ustedes vayan leyéndolas. No se preocupen ahorita por la pronunciación. Si no, pues me imagino que más de alguna tiene por ahí abierto el Google Translator, que les sirva solo para oír palabras, si es que pueden. Si no, pues tranquilas. Pueden tratar de traducir algunas palabras que dicen qué difícil es. Eso. Ok. Ok, thank you. Ya casi vamos a terminar, Morris. Ya terminamos y vamos a empezar a contestarlas, mm-hmm, entre todos y vamos a ver ahí las cosas. ¿Y en las negativas o las composiciones de las oraciones, dice Delmi? Ajá. Vamos a necesitar una clase descompuesta solo de componer. De ordenarlas, ajá. Exactly, rearrange. That's the word, rearrange. Rearreglar las oraciones, rearrange the sentence. Oh, okay. Thank you, teacher. You're welcome. It's almost time, guys. Teacher. Hi. Lo que sucede es que tenemos problemas porque yo no me había, yo no estaba en el grupo de WhatsApp, entonces no tengo ese documento, entonces Delmi nos va dictando. Ah, ok. Vaya, Ángela, pero ahí en el chat puse yo el enlace para que se pueda unir al grupo, Ángela. Para que sí, ya me uní, okay. Solo que no tengo las oraciones esas. De verdad, pero si quiere me hubiera dicho, podemos recompartir una vez más el documento. Y me hace el favor, Ticho. Ok. Hi. Question. Ajá. Tengo que salirme de la reunión para ir a WhatsApp y descargar la tarea o cómo, porque yo estoy por. Puede salirse, digamos, digamos, lo que pasa a veces es que pueden salirse un poco de la cámara. Hay gente que deja la cámara out mientras está resolviendo la tarea, mientras está aquí en grupo. Eso sí se vale. O sea, es decir, si usted dice, va, mire, digamos, estoy en el teléfono, pero para hacer la tarea voy a salirme, digamos, salirse, sino que me paso a la ventana, llamémosle así, de la página, solo para trabajarla, sin cámara. Eso pasa a veces. O sea, es decir, no es que me salga de la sesión, sino que simple y sencillamente, ya sé por qué es. Eso es lo que puede hacer, Marcos. Se puede salir, yo tengo el documento, teacher. Ah, va.
Perfecto. Gracias, gracias. Bueno, a mí me costó conectarme, entrar, y entonces estuve intentando muchas cosas. Entonces, igual para ustedes, si ustedes quieren también otra cosa, yo la puedo subir aquí al chat del Zoom, por ejemplo. Ahora, otra cosa es también a veces tomarle captura, Marcos, para a veces estar en ese trabajo. No se sale de la sesión, Marcos. A veces los celulares tienen solo para ir, digamos, pasando por ventanas sin salirse de la sesión. Y se queda solo, digamos, solo el audio, así como está Ángela y Edgardo Serrano ahorita. Y ya luego puede ver la página para trabajarla. Vamos a intentar. Ajá, con tranquilidad, no se preocupe. Que generalmente si no le da salir de la sesión, no se sale. Para ingresar sí le costó, pero si no le da salir de la sesión, no se sale. Bueno, voy a ver. Quiero ver si no permite. Teacher, una pregunta. Dígame. Como yo me incorporé después, no sé si ya estaban viendo cómo formular preguntas, o aquí solamente vamos a ordenar las oraciones, o vamos a formular preguntas. No, ahorita no estamos formulando preguntas, Ángela, solo estamos en la parte de afirmativo y negativo. Ya Okay. Algo así, okay, mire, tal vez si me alcanza a ver, Marcos, va, entonces a veces en por ejemplo, aquí ve, en estos tres estoy en una ventana, por ejemplo, va, yo estoy aquí. Ah, pues en me puedo trasladar de ventana a ventana. Por lo menos cuando ya abro el documento. En estas tres barritas a veces. Ahí, sin salirme, por ejemplo, de la sesión, me paso a la parte de donde estoy trabajando, digamos, la hoja. Y ya luego, en esas mismas tres barritas, digamos, me paso a la otra sesión. Digamos que esta fuera la que estoy aquí. Pongámosle que esta fuera la que estoy viendo. Digamos aquí. Ahí me paso. Sin salirme. Se sale de la sesión únicamente cuando usted dice salir de la reunión. Ah, ok. Bueno, que mi teléfono es un P9 Huawei, creo que no tiene esa función, pero... No, así todo, un Y9. No, P9. Ah, de verdad. Pero es de gama media, no es gama baja, es gama media, me imagino. Ah, es gama media, entonces... Ah, vaya. Pero eso es todo, casi todo. El gama media todavía aguanta eso. Los gama baja creo que no, pero el gama media sí. No se preocupe, inténtelo, y si no, en el grupo de WhatsApp puedo recompartir el enlace. Usted escribe al grupo de WhatsApp, mire, me salí, y puede volver a ingresar. Digamos, si es el caso. Solo que lo hace lo más rápido posible. Si desaparece. Si no, aquí alguno de sus compañeros le escribe, porque voy a... Ah, no, si desaparece tiene que ingresar otra vez. Claro. Vaya, okay. Pero bueno, we are going to finish las sesiones. Vamos a terminar las sesiones porque ya es tiempo. ¿Cómo le quedó? Estamos creo que en la sala principal porque ya veo más personas yo. Yes, you are in the main session. Ya están en la sesión principal. Okay. You are in the main session, okay? Don't worry. But okay. We are waiting still for some of your classmates because they are still working in the breakout rooms. I mean, okay. I don't know, let me see. Because the time, 23, 20, 21, 20, 19, 18, 17, 16. But I think so, Javier Marione is still there in the station. Eduardo Serrano and Marcos, they are 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, good. Okay, as soon as possible. Vamos a, let me see. Bueno, vamos a contestar rápidamente la página.
Let's see the page. No tengo ya con nadie. Vamos en solo uno por uno. Parte uno ahorita y le digo uno y luego parte dos. Parte uno, Delmi Noemí Rivas Carballo. Sara. Yes, I can read your lips. Puede leer sus labios aunque no la escuché. Ah, ok, disculpe. Don't worry. Ajá, Sara is my friend, is my best friend, ¿no? Sí. Sara is my BFF, my best friend forever. Very good. Josué Vladimir Alvarenga, number two. Enciendan su micrófono y luego lo apagan, chicos. Ok. Alan and John, they are teachers. Exacto, solo que el we está de más, porque Adam and John ya sustituye. Adam and John are teachers. Are teachers. Exacto, porque el verbo ya, o sea, es solo para el pronombre está de más. Es decir, Adam and John es cierto que son ellos, pero no, ya no se pone porque ya están Adam and John. Ok, de acuerdo. Ok. Veamos, Sandra. Number three. She is my sister. Very good. Piece of cake. Sorry, el Zoom ha determinado a quienes les tocan las fáciles y a quienes los difíciles, niños. Orfa, number four. We are good students. Yo lo creo. I believe it. Nosotros somos buenos estudiantes. Very good. Raquel Reyes. Number five. Yes. They are doctors. Very good. They are doctors. Samuel Reyes. It is an orange. It is. It is, no? It is. It is. It is, exacto. It's or it is an orange. Very good. It is. Ajá. Francisco Larín. Abraham, we are, perdón, where? Uh-huh. Abraham and it's brother, it's brother. No, Abraham, no. Esa es la más tricky. Abraham and I are. Ah, perdón. No, no se preocupe. No, no está bien, Francisco, pero la pregunta es ¿por qué, Francisco? Ajá, Francisco, ¿por qué? Hola, hola. No sé, la verdad. Ah, tranquilo. Por ser bárbaro, Francisco, por ser ellos. Uh-huh. Porque es exacto. Abraham y Nai. Porque en lugar de Abraham y Nai puede ser they. No, si yo no estoy hablando de ellos, o puede ser we. Y para los dos, okay. El verbo que correspondería, ¿cuál es? A ver, we are. Exacto. We are the world. We are the children. That's it. Very good. Julio Alberto Gómez, o Julio Albert. Sorry, Julio Albert. Open your mic. Abren su micrófono, chicos. Recuérdense. No, estoy aprendiendo a leer labios, pero no tengo tanta todavía. Pero, el número 8, he's a nice person. He's a nice person, very good. Uh-huh. Very good. Williams Bindel. It's a copybook. It's a copybook, very good. Very good. Marcos. Open your mic, Marcos. No le escuché, no sé, no le escucho. Perfecto, no se preocupe, Marcos, tranquilo. Tranquilo. Es are, you are a dentist. Remember, you are. La pregunta era. La pregunta es: ¿cuál era la forma del verbo que le correspondía?
Ajá, correcto. Entonces el verbo que le corresponde es are. You are a dentist. Ah, ok. Ok. Sorry, no, don't worry. Don't worry. Carla, so sorry, but the Zoom has determined you are the first one in the second part. Usted es la primera en la segunda parte. Okay, teacher. Very good. Number one is I am not a student. Good. Very good. Ángel Aguilar. Number two. One moment, please. Excellent. One moment, please. Very good. Okay. He is my brother. Excellent. He is my brother. Very good. Very good. Let me see. Yes. Edgardo, ya estuvo, ¿no? ¿Verdad? Lo anda escondiendo el Zoom, Edgardo. Me lo anda moviendo. Okay, number three, Edgardo. Sara is my friend. No, number three en la segunda parte, Edgardo, por favor. No sé si alcanzó a hacerla. No, la verdad es que lo que pasa es que como no pude verlo bien. Ah, ok. Vaya, perfecto. No se preocupe, Edgardo. Vamos a saltar y vamos a ver si no, pues ya vamos a ver si alguien tiene la respuesta y si no, yo les ayudo. Don't worry, ok. Veamos. Nelson Ruiz. Necesito que alguien me comparta ahí la página porque no la pude abrir ni una. Estuve anotando algunas cosas, pero ahí porque los compañeros lo comentaban. Estoy perfecto. Nulo, no pude abrir. A saber no pude qué abrirla. Pasó. Perfecto. No la puedo abrir hasta ahorita. Vale, vamos a ver si no vamos a compartir la imagen. Vamos a ver qué pasó. Si no, yo le voy a tomar captura de la imagen después y se la comparto. Genial, sí, genial. Perfecto. Bien. Milton Sola. Number three, si la tiene en la segunda parte. Milton. Milton. Where are you now? I want to hear you now. That's it. No. I don't know what happened with Nelson. Maybe he has problem with the audio. I don't know. I mean, because he has problem with the internet. Okay. Angela Medina, number three, Angela Medina. Okay, teacher. They are beautiful girls. The girls are beautiful. Oh, repeat please. The girls are beautiful. Okay, thank you. Yeah, because they are the girls is the subject. Yeah. Okay, the girls is the subject. Yeah. Mm-hmm. Gloria Evelyn Vasquez. Gloria, hello. Hello, teacher. Ah, okay. Can you work on the page? ¿Puedo trabajar en la página? Yes. Number five in the second part, do you have it? ¿Tiene la número dos en la segunda parte? No, pero my best friend, Alan Joy, is R. He is good student, they are we? No, pero me está leyendo en la primera parte. ¿En la segunda? Ah, en la segunda. Okay. Sí. En la número 5, nada más. Ahorita. Número 5. Uh-huh. My father is happy. My father is happy. Ok, me leo. Ah, sí, es que tiene 2-5. Gracias. Tiene razón. La página tiene 2-5. But you are right, yes. La número 5, okay. Número 2. Very good. Thank you. Mr. Javier Mariona. Número 5 de nuevo. Sí, pero la otra número 5. No me voy a salir con la número 5. Digo, Gloria, come on. We are not sad. Very good. We are not sad. Okay, very good. Thank you.
Number six, my mother is a housewife. Number seven, she is not my cousin. Number eight, Adam is intelligent. Number nine, the cat is friendly. Okay? Okay. So, alguien compartió ya la foto, creo, para que la tenga, para que la tenga, para que la tenga, I don't remember the name. Nelson, I think so. Nelson. Exactly. Sí, ya la tengo. Ah, very good, Nelson. Sí, ya la tengo, okay. La estoy revisando. Voy a la lista, chicos. Is that the last one? Teacher. Dígame. Disculpe que le interrumpa, tal vez me recapitula la número 7, la primera parte, y si me la pudiera escribir para, porque ahí con esa tuve un pequeño detalle. Yo sé. Es Abraham and I are others. Abraham and I are brothers. ¿Por qué? Porque dije que en ese caso lo que sucede es que Abraham y yo ya no somos solo yo. Si fuera solo yo, entonces tendría que decir am. Pero como Abraham y yo somos nosotros. Entonces ya nosotros, para nosotros, ya dijimos que el verbo to be para nosotros es el are. Por eso es que pusimos Abraham and I are. Thank you. Okay, ¿sí entendió, Josué? Sí. Es que, miren, bueno, no tengo mucho, pero a veces explicar, a veces el programa deja algunos vacíos. Por ejemplo, aquí a veces habría que explicar un poco también más los pronombres. Pero ya esa parte a veces no da mucho el tiempo. Pero bueno. Sí, pero entendido, teacher. Gracias. Ah, ok, va. Veamos. Ángel Balmore Aguilar García. Present. Okay. Luis Concepción Alvarenga. Brenda Reyes. Present. Delmi Rivas. Present. Very good. Edgardo Serrano. Present, teacher. Elizabeth Martínez. Francisco Larín. Present. Ok. Francisco Mariona o Javier Mariona. Present. Ok. Gloria Vázquez. Presente, teacher. Ok. José Ruiz. Present. Very good. José Alvarenga. Present. Josué, ¿verdad? Aquí José le ha puesto. Ok. Es que aquí le ha puesto José. Va. Quizás después vamos a hablar para que le corrijan. Perfecto. Josué Reyes. Present. Julio Albert Gómez. Present. Carla María. Present. Marcos Melgar. Present. And I don't hear you. Present. Okay. Milton Sola. I don't know. Ah, okay. No le escuché, pero ya lo vi. Pero no sé qué le pasó al audio, Milton. Se ha tenido problemas con el audio. Sandra Marroquín. Present. Okay. Víctor Olmedo. Víctor Olmedo. Okay. Williams Bindel. Present, teacher. Okay. Angela Jasmine Medina. Present. Okay. So, tenemos unos minutos nada más para ver, quiero ver, les comparto un poco. Y vamos a ver solo unos minutos antes de despedirnos. Bye. Oh. Veamos, 10. La affirmative statement y negative statement. Vean, una vez más, ya lo vimos, cómo se usa el I am, cómo se usa el I am not, you are, you're not, he is, he's not.
Luego, acá. ¿Cómo diría acá, Alan? ¿Cómo diríamos? It is. No, primero, número uno. Alan is. Alan is. A truck driver. Truck driver. Perfecto. La número dos. I am. Michelle. Michelle is. Floor manager. Exacto. Is. My boss. Is not maintenance. Tina is engineer. Name, occupation, and not. Esto es para completar lo que no es. Okay. 11, vamos, acá tenemos, vean una vez más el diálogo. They are, we are, and we are. Complete las oraciones usando la información de las conversaciones. Rodrigo and Luis. Are marketing manager. No, not they are from the quality. They are marketing manager. Rodrigo, Romeo and Rodrigo are from the... Romeo and Rodrigo? Are from... Exacto. Vaya, aquí se cumple cuando podría decir Romeo and I. Si yo me llamara Rodrigo, por ejemplo, Romeo and I, lo mismo de say are, ¿ok? Y aquí... We are the world. Very good. We are the champions. Okay. And here? They are. Very good. Affirmative statements. Negative statements again. They are receptionists. You are not supervisor. Susana and Marcos? Are not colleagues. We are accountants. We are Carla and Sandra. They are not. Hello, I am. Y aquí es su turno. How nice to meet you. We are. And we are. Ocupaciones, really, I am a teacher. We are doctors, really, I am a teacher. And you can continue that conversation here. Question, girls, guys, question? No. ¿Preguntas acerca del tema? Vladimir, ¿le quedó claro hoy más el tema, Vladimir? Sí, teacher, sí. Ok, Ángela. Ok, do you have any question, Ángela? Yeah, esa es okay. Una tarea, teacher. It's a homework. No, I mean, this is just okay. To answer just for learning. The homework or the exercise is gonna be in the platform, okay? El ejercicio o la tarea va a estar en la plataforma después de eso. ¿Qué tenemos que hacer? Les voy a compartir, digamos, qué son las cosas principales. Acá está. Teacher. ¿Qué son las cosas? Dígame. A mí no me pasó lista. No me nombró, no sé. Orfa Lisset Barrera de Payés. Ok, ¿sí? Déjeme ver, permítame. Ya corrijo eso. Sí, vea. ya reviso, Orfa. Solo denme un espacio. Va. ¿Qué tenemos que hacer, niños? Completar sus ejercicios, checar sus clases en YouTube y contestar las preguntas en el foro. Cada clase después, mañana, va a aparecer una pregunta y usted la contesta. Voy a dejar de compartir. Orfa, y veo eso ahorita. Orfa Lisset Barrera de Payés. Sí, aquí está Orfa y ya está registrada. Quizás, no sé si tal vez no la mencioné, pudo haber sido el caso, pero acá está Orfa Lisset Barrera de Payés. Ok. Teacher, ¿la tarea es para mañana? La tarea es, de hecho, tienen que hacerla todos los días. La sugerencia es que la hagan after class, después de clases. Ah, ok. Ok. ¿Quién me estaba preguntando? La última pregunta. And we have to go to our bed. No more questions. ¿Quién me estaba preguntando? No. Ok, guys. Then, I'm happy to be your teacher. I'm glad to see you. I
I wish you will be with me tomorrow again. Espero que estén mañana a la misma hora y por el mismo canal. Felicito a aquellos que antes 5 a las 8 estaban conectados. Wow. I mean, I don't know. I was expecting. Okay. Have a good night. You can go to sleep, but before you go to sleep, you have to do your exercise. Antes de que se vayan a dormir, tienen que hacer sus ejercicios, por favor. Okay. Vayan a la plataforma y hagan sus ejercicios. Okay, teacher. Thank you, teacher. Tengan una noche bonita y tengan dulces sueños. See you tomorrow at the same time and by the same channel, okay? Just, okay. Good night, everybody. Good night. Good night. Ángel Aguilar can go. Goodbye. Okay, bye. Good night, everybody. Have a nice night. Bye. Have sweet dreams. See you tomorrow. Okay? Do your exercise. Good night. Have sweet dreams. Teacher, una consulta. Dígame. Fíjese que yo tengo abierta la plataforma en este momento, pero ahí aparece el ejercicio, dice 5 preguntas. Exacto. Pero cuando le doy clic, no me las abre. De verdad. Sí, me tira un... Me dice videoconferencia y afirmativa y negativa, me dice nada más, pero no tiene ningún... Pero que entonces le ha dado sobre la parte de video. Hay una parte de un lapicito con un cuadradito. Al primero. Si quiere, me deja mostrarle pantalla, tal vez. Con gusto, compártala, aunque te estamos quitando tiempo a mirar, pero va. Sí, perdón. Aquí, esto es lo que me aparece cuando yo le doy. Perfecto. Vaya, cuando yo me regreso a la parte inicial del curso, me aparece, ya le digo, acá. Me aparecen las, no sé si lo puedo observar. Sí, ahorita lo veo, cabal, vaya. Ajá. ¿Lo voy a ver? Sí, ahí está. Cuando yo le doy clic acá, en las 5 preguntas de trabajo, ajá, me da esto. Vaya, vea este, por favor, que no sé si este. Vea el siguiente, este. No, pero no me vea da. Vea la parte de arriba donde está azul, vea, vaya hacia esta parte. No, no, no. ¿Acá? A esta parte, a la parte donde está en verde, no, no, no. ¿Cómo acá? Le puedo mostrar? Al siguiente que está a la par, váyase al siguiente que está a la par a ver qué le dice, por favor, solo quiero ver. Tarea 1. Exacto, ahí, dele. Ah, ok, ya, ahí está. Ahí está, ok. Sí, ya. Okay, ok, ok. Bien, ok. Aparece como tarea arriba, entonces. Exacto. Okay, gracias. Okay. Welcome, ok. Have a nice night, guys. Okay, so sorry because I have to stay alone with Mr. Aguilar. Pues ahí, para disculparme, estuve intentando conectarme mucho antes de la hora y tuve problemas porque no me cargaba la... No se Zoom. Preocupe. Permítame, Mr. Aguilar. Niños, los demás, you have to go out. So sorry. Tienen que... Please, you have to desconectarse. Tienen que desconectarse, niños. Para darle la asesoría a... See you tomorrow, everybody. Okay. Nos veo mañana. Permítame, Ángel. Ok. Mr. Mariona. Yeah, thank you. Uh-huh. Mr. Milton Sola, you can, wow, I mean. Perfecto, just Mr. Sola is there. Bien, now you are ready. Okay, so sorry. Okay. Don't worry. Ángel, I know that the first day you could have problems. Yo sé que el primer día podría tener problemas, pero no se preocupe. Ya pues le podemos dar con todo a partir de mañana. El primer día siempre hay problemas con que la gente no se puede conectar, que no hay el enlace, que no hay el correo. Esas cosas ocurren el primer día, pero de ahí en adelante, si usted ya se conectó, ya no habría problemas. Ok, de acuerdo. ¿Alguna pregunta que tenga acerca del curso, del tema que vimos hoy? Tengo más o menos claro cómo funciona el verbo to be en algunas oraciones, porque presente perfecto es, ¿verdad? No. Es simple, no, así va en buen salvadoreño, no se meten camisa de once varas que...
Ahorita el presente, es el presente simple, es lo más simple, o sea, es la forma más simple del verbo to be. Ya meterse al presente perfecto es meterse en camisa de once varas. Es el mire, es el have, verbo to be tiene que estar en pasado participio, es un montón de cosas. O sea, dejémoslo ahorita con que es presente simple, ¿no? Con decir I am, you are, he is, por lo menos ahí. Esa presente parte ya está más tranquila. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, solo tenía prácticamente esa duda. Presente simple. Allá va. They are. Exacto. We are. She is. She isn't. She isn't. Ahí es. Ella no es cuando es exacto. She isn't. Como que usted dijera ella es mi novia, she is my girlfriend, o dijera ella no es mi novia, she isn't my girlfriend. She isn't my girlfriend. Exactly. Comprendo. Bueno, más que todo, porque al principio no pude estar en la clase, pero fue con eso que arrancaron, ¿verdad? De hecho, sí, Milton, de ahí solo el requerimiento de las clases que tienen que estar. Presente en todas las clases, decir presente cuando le pasen lista, estar con, así como estuvo usted con la cámara conectada, participando, cuándo son las últimas fechas de exámenes, eso básicamente fue, Ángel. De acuerdo, sí, estaba preocupado un poco por haber perdido, quedas como 15, 20 minutos. Tranquilo, de todos modos, Ángel, esta clase va a estar en la plataforma ya el día de mañana. Por si acaso quiere revisar algo, puede revisar los primeros 20 minutos o puede irse al listado de YouTube que les dieron. En YouTube sí, también sí, sí. Va a estar la clase. Ah, pues ahí podría ver la clase desde el principio. I mean, since the beginning, I mean, you can watch the video. Usted puede ver el video y tranquilamente puede ver los 20 minutos que empezamos. Aunque le digo, los 20 minutos son más de currículum, de decir mi currículum y de ahí de los requerimientos del... ¿De qué? Del curso, cómo son la plataforma, cómo debo de entrar, las asistencias, no hay permisos, cosas así. Ok. Bueno, creo que solamente sería eso. Okay. Pero puede todavía tiene como 2 minutos o 3 más o menos. Ok, ok. Pues la verdad es que me cuesta bastante pronunciar, pero por ejemplo... We are not. Ellos no son. ¿Cómo se? They are. La gente a mí siempre me dice eso, Ángel. Yo lo que recomiendo, eso es yo, como maestro, quizás en cierta experiencia, lo que yo recomiendo es vaya a oír canciones en inglés y aprendas. Porque eso le va a ayudar mucho en desarrollar el habla y en pronunciación. Por eso es de que quizás a lo largo del primer módulo yo molesto así. ¿Verdad? Por ejemplo, como dije hoy, cuando la gente no me contesta, empiezo con la canción Where are you now? ¿Dónde estás ahorita? ¿Ah? Y ya oí de esa canción, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vaya. Sí. I need you now. O sea, yo soy así porque a mí la música, o sea, sí, if you want to pronounce, pero igual, y aún me cuesta la pronunciación, pero si quieres pronunciar, puedes aprender alguna canción. Yo siempre he dicho, por ejemplo, a mí una de las que me gusta es la de Carrie de Europe, When You Start, When Lights Go Down, I See No Reason for You to Cry. Porque eso me da mi pronunciación. Me quita un poco el miedo y oigo cómo se pronuncia el inglés de manera más real que solo oír al maestro. ¿Y a quién no le gusta andar cantando alguna canción o dedicarle hoy una canción a alguien? ¿Ah? Y usted se la empieza a cantar así. ¿Ah? Y usted empieza ahí, hey, you know, hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did... Was she crying? I mean, that's why. I mean, esa es una de las formas que yo recomiendo. Oigan mucha música. No la pongan con subtítulos.
mejor pongan las palabras de una sola vez en inglés. Yes, para aprender a pronunciarlas, para que así se va, así como que, when you start, when the night is gone, and the land is dark, and the moonlight is the only light we see. O sea, entonces le va a ayudar, pues, ¿usted quiere mi consejo? Escuche mucha música. No, claro. Trate de cantarla y hágalo, y eso va a ver que le va a ayudar un gran montón. Gracias, teacher. Gracias, gracias. Bueno, uno de, mi, de mis artistas favoritos, no sé, pues me gusta mucho cómo canta Eminem el rap. Me gusta, oh, my rap. God. Pero Eminem tiene para... Yo seguía uno, si puede llamarle, de los precursores de Eminem. Porque Eminem, entiendo yo que tiene el récord ahorita de las palabras dichas por minuto. No sé si dijo 90 palabras en un minuto, en un rap. O sea, la pronunciación de ese tipo, discúlpeme. O sea, mi consejo es váyase más abajo. A mí me gusta el inglés de un canadiense. Oiga, lo que él es de los primeros raperos canadienses. Infamous. Snow se llama. Canta Infamous. Busque esa canción. Y era como por los 80, 90, pero usted busque a Snow en Infamous. Él es uno de los primeros raperos canadienses blancos y usted lo oye, Infamous. Aún yo todavía tengo que aprender a pronunciar así, porque, y Eminem es peor todavía. Eminem es, o sea, creo que cantar a Eminem sería un reto en inglés. Entonces, mi consejo, no, de verdad, mi consejo sí, es váyase un poquito más abajo porque se ha ido muy alto. Pero va a llegar un día, pero ahorita váyase más abajo para empezar y alcanzarlo. ¿Okay? Sí, también aprendí una canción, pero ya no la recuerdo. Das in the Wind. Polvo en el viento. Das in the Wind. Dice, close my eyes only for a moment. Ah, pues, all we do. Exacto. All we do. Ay, entonces, eso haga, no solo una, apréndase varias en inglés. Gracias. Y ya va a ver cómo le va a ir ayudando el pronunciación, la pronunciación, porque ya usted dice, mire, me la aprendí. Pues sí, pero aprendérsela ya requiere que usted la diga más o menos, te siga el ritmo, pronuncie más o menos las palabras en inglés. Entonces, sí, sí. Entonces, eso a mí por lo menos es algo que me ha ayudado. Y es mi recomendación. Sí, gracias, teacher, muy, muy amable. Y la verdad es que vamos a ponerle todo el empeño porque es la misión. Eso. La misión es pasarse a un call center ganando $1,200. Yes. Eso están ofreciendo. Eso están ofreciendo. Le dicen garantizados $1,200 por 3 meses. And you see your open bright. Sus ojos brillan, o sea, your eyes are bright, okay. Who doesn't want that money? ¿Quién no va a querer ese dinero? Okay. Yes. That's yes, why, yes. Okay. Yes. Okay, then, Angel, there is no problem. I hope you reach your objective, yeah. Espero que alcances su objetivo. Yo soy su maestro del primer módulo y espero poder colaborar y sentar las bases para que pueda seguir progresando en esto. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Thank you. Good morning. Good evening or good night. Tiene que desconectarse, ajá. Okay. Es good night, teacher. Good night. Yes, good night, Mr. Aguilar. Good night. Have a good night, yeah.